¿Qué haces, querida? ¿Cómo va? ¿Hacemos algo la semana que viene? Dale, dale, pinta un picnic ahí, el fresquito, lindo, el solcito. Dale, dale, genial. Listo, nos vemos entonces. Yo llevo llevo a mi mascota, el tejido y unos sandwichitos. ¡Frío! ¿Mucho tiempo más? ¿Querés que estemos acá o...? No. ¿La primavera acá en la Patagonia? ¡Tengo mucho frío! ¡Se me volaron los sandwichitos! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Se te va a escapar esa oveja! ¿Cortamos mejor? ¿Vamos adentro? ¡Vamos adentro! Dale, vamos adentro. ¡Pero feliz primavera! ¡Feliz primavera! Sí. Después, lo dejo a tu criterio, después Cari. Después agarro y me inspiro, ¿viste? De una tirona. Me inspiro. Y te inspiras a ponerle un título así, sorprendente, maravilloso. Tipo, youtubers en pantufla. ¿Ahí? Claro. Fue buena esa. Ese fue graciosa. Estuvo bien. Sí. Siempre terminamos metiendo una... Bueno, vamos a parar. Grabar video. Iba a tomar. Y yo también. Grabar video. Ahí estamos. ¡Hola a todos! ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo no? Un mes y pico. Un mes. Bienvenidos de vuelta a nuestro canal de YouTube, que es... ¡Patagonia Teje! Muy bien. Muy bien. Casi bien. Créeme, después queda bien. Hemos aquí de vuelta, somos Laura y Natalia. Natalia. De Crismar. Claro. Natalia de Crismar y estamos en la Patagonia Argentina, como ya habrán podido apreciar por nuestra intro. Este es un canal de tejido en el cual hablamos de tejido, a veces hacemos tutoriales, pero no en este tipo de episodios, que como verán, seguramente va a ser bastante largo y charlado. Acá les vamos a mostrar nuestros proyectos, lo que estuvimos tejiendo, los hilados en los que trabajamos, algunas compras que hicimos. Pasamos a las presentaciones formales. Yo soy Natalia, me encuentran como Crismar-lanas en Instagram, como Crismar Lanas y Tejidos en Facebook y paremos de contar. Bien, yo soy Laura, me encuentran... Ah, Nati Nitz en Ravelry, me olvido de eso. Nati Nitz en Ravelry. Lo uso tanto que me olvido. Una cargadora crónica de proyectos. Bien, yo soy Laura Buche en Instagram, soy Laura Buche en Facebook y soy Laura Buche en Ravelry. No es una... En la vida real, Laura Buche. También. Pero yo soy Buche, pero bueno, lo de las tildes es un tema. Pero se ve que no es un nombre muy utilizado, así que lo puedo usar en todos mis medios sociales. ¿Qué tenemos para mostrarles hoy? Tenemos varias compras, tenemos muchos proyectos terminados. Te veo una linda pilita. Sí, sí, esta vez no puedo decir que no tengo nada. Bien, estás haciendo deberes. Y yo cuando me estaba viniendo me di cuenta que tenía varios terminados, pero en curso no tenía mucho. Curioso de mí. Yo un curso tengo uno solo, por ahora, porque ayer terminé uno y... ¡Qué prolijas que estamos! No, hay cosas estacionadas en casa que no han sido tocadas. Ah, bueno, yo como sigo con mi saco ese de crochet. Claro. Ese también sigue estacionado. Eso no nos conta. Bueno, contame, ¿qué estuviste terminando? ¿Qué estuve terminando? Este no lo mostré la otra vez. Creo que no. No. No, no lo mostramos porque estaba en proceso de terminarse. Ah. Bueno, nada, volví a un meliquina clásico. Un meliquina clásico. Un meliquina clásico de los míos, clásicamente Natalia. No tiene nada... Me encanta, nada más que eso. No tengo mucho más para contarles. Ahora estoy viendo que me pone muy nerviosa, que ustedes de ahí lo deben ver con como más todavía que yo. Con claridad meridiana. Ay, la... Ay, el botón. Ese botón, la línea no continúa ahí, así que voy a sacar el botón y lo voy a poner donde va. Me pone muy nerviosa. Oh, oh. Vos sabés que cuando te mando fotos y te digo, me pongo muy nerviosa. Sí, lo pone muy mal. Nada, este no les voy a contar demasiado porque no tiene ninguna cosa rara, no tiene nada extraño, cierre común. Pero bueno, era lindo para mostrárselos. Sí, muy bien, los colores son muy primaverales. Este azul me gusta mucho. Primaverales. Primaverales. La primavera. Este azul me gusta mucho, da como a denim, todo este tipo de colores. Ay, sí, me encanta. Que dan a jean, todo eso me gusta mucho. Sí, sí, sí. Hago este otro más rapidito. Bien. Hice otro resultón. ¿La vestimos a la mini? No. ¿Por qué? Pues me gusta cómo le queda. ¡No! ¡Qué
que es el entalle. ¿Cómo que te reís cuando yo te mando las fotos de los míos? ¿Cómo me quedan a mí? Yo ya te dije, en este cuerpito tallado a mano quedan así como sufriendo los puntos. En la Meli quedan un poco más, 90, 60, 90. Pongámoselo, pobrecita. Ya cuando llegás a los 100. Bueno, pero para que les quiero mostrar algo mientras. Bueno, mientras yo desvisto a Meli. Este está tejido en circular, ¿sí? Ustedes ven que tiene una guarda y que Laura sigue sin verla. No la veo. La idea es que son flores. Esto es tejido, ¿verdad? No, la veo. Cuidado, Meli. Ah, mira qué lindo que le queda a ella. Mirá, lo que es tener un lomo así. El lomazo de Meli. Igual ella no es talle S, ella no, es no. Un talle ML. Peor todavía, me dan más ganas de llorar. No, pero es que tiene poco gusto. Pero vos tenés mucha espalda, qué sé yo. Algo de eso. Ponele. Hay que consolarse. Siempre terminamos en lo mismo. Hay que consolar. Bueno, ¿qué hice? Acá de este lo que les quiero contar son dos o tres cositas. Elegí la guarda primero. Y una vez que elegí la guarda, conté la cantidad de puntos que llevaba la guarda. ¿Se acuerdan en el tutorial que les hice de cómo centrar una guarda? Disponible en el canal. Disponible en el canal, más abajo. Conté la cantidad de puntos que iban en una guarda y como es una guarda continua, porque es una flor y un como una enredaderita, no sé. Laura sigue sin verlas, pero bueno, ustedes díganme que sí, que las ven a las flores, por favor. Me da un trauma, si no. Dije, bueno, calculo la cantidad de puntos y yo sabía que tenía que tener entre 90 y 100 puntos. Uh-huh. Como la guarda tenía 14, era fácil ubicarla. Entonces, claro. Multipliqué los 14 puntos por, ¿no? Y llegué a la cantidad de puntos final. O sea, que acá lo que hice fue al revés. Claro. Monté la cantidad de puntos del resultón para que me entrara la guarda más arriba. Por si alguien se perdió el último episodio. El resultón es este tipo de chalequitos que resultan muy fáciles y muy prácticos. Son resultones por dos lados. Resultón porque es fácil de hacer y resultón porque es muy fácil de vestir y de acomodar y de poner con cosas. Y que se hacen con lana gorda y aguja gorda. ¿Qué usaste? Aguja número 7 y una lana mecha. La lana mecha son lo que sería... Una sola hebra. Una sola cabo. Un solo cabo, una sola hebra. Single ply de otras partes, así pero que, gruesa. Claro, si vieron el episodio anterior, ustedes saben que yo venía poniendo entre 90 y 100, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, acá hice al revés. Monté la cantidad de puntos de acuerdo al tamaño de la guarda que elegí. Así que los monté de antes. Y después distribuiste. Exacto. Estamos más o menos en la misma cantidad. Otra cosa que les quería contar de este... Mira, le hice arroz en las tirillas. Estaba mirando eso. Le hice elástico 2 y 2. Estaba mirando eso. Le hice... Ah, mira, me acabo de dar cuenta de eso. Es una tejedora porque cuando yo hago el elástico de una manera, acá abajo las tirillas y el escote lo hago exactamente igual. Para que le voy a filmar una próxima. Estaba muy lejos de la prenda yo como para darme cuenta. Claro. Al escote. Y a las tirillas. Mostrarles el borde este. Divine. Así ahora te cuento algo con este borde divine. Divino. Bueno. Hice un cierre de 3 puntos que me se ve y ahora cierro todo con eso. Van a ver que cerré otras cosas con eso. El cierre de 3 puntos me pidieron un montón cuando vieron que yo estaba haciendo unas fotos que haga el tutorial. Así que en cuanto tenga un ratito de tiempo lo voy a hacer porque la verdad que es muy fácil. Es mucho más fácil que el cierre de 2 agujas. Uh-huh. Viste que cierra 2 agujas, vos tomás 2 puntos de como si fueras a tejer del revés. Sí. Y volvés a agarrar el otro como si fueras a tejerlo por derecho. Y recién ahí lo soltás. Bueno, sí. Acá siempre tomás como si fueras a tejer del revés. Siempre. Ah, mira. Muy fácil. Pero, este aquí un problemón en el resultón. No. Que al ser mecha, no recomiendo usar ese tipo de cierre. Porque lo ideal es que la hebra sea muy larga para que no tengas que estar cortándola y te alcance para hacer todo el cierre de una sola vez y no estar uniendo. Sí, sí, queda horrible, después, sino, cuando la escondes te va a quedar doble. Queda horrible. Va a pasar algo siempre. Pero el tema es que las mechas o las single ply, las de una sola hebra, se desarman. Se desenroscan. Sí, es una... Ay, tuve que agarrar la aguja de fieltro. Mira, acá tengo esta. Esta es una que hice yo y sí... Bueno, imagínate si vos eso lo entras a pasar una vez, otra vez, otra vez, se otra abre vez, todo se el abre. Tiempo. Así que tuve que agarrar una aguja de fieltro, unir la hebra con no. Ay, no. Ah, ¿la fieltraste? Sí, la hebra. Tuve a fieltrar. Ah. Lo que pasa es que me llevó un rato, lo que venía rapidísimo. Claro. Resultó también una tortura china. Mm. Así que... Sí.
Un chalequito de este tamaño. ¿Cómo queda de elasticidad? Divino. Ah, divino. No, no, queda buenísimo. Re lindo. Es muy fácil de manejar la tensión al hacer ese cierre. Uh-huh. No le erras, no tenés muchas posibilidades de errarle, me di cuenta. No, con la es como que tiene ritmo. Sí, tiene un ritmo, está buenísimo. A mí me encanta cómo queda y le da una terminación re linda. Así que, bueno, este chaleco debe tener unos 270 gramos, 280. Ah, tanto. Sí, y si bien nosotros hacemos el chiste de que a nosotras el chaleco sufre con nosotras, sí, no, yo, o sea, yo no soy flaquita. Tengo mi espalda y tengo mi delantera, que tampoco es una barbaridad, pero bueno, todo junto suma. Claro, y hay una circunferencia. En la circunferencia. Y bueno, yo tengo 100 de busto. 102, un poquito pero más de 100. Ella sabe cuánto tengo. Sí, porque como somos el estándar de diseño, nosotras primero tejemos como para nosotras y después para arriba y para abajo. Claro. ¿Qué tanto? Bueno, pues tenés que este me queda bien y Meli debe tener 95. Sí, tendremos un centímetro como siempre. Sí, por suerte nos acomodamos siempre en el... Acá, este. Más fácil, la verdad. Nos acomodamos en un lugar donde hay... Tiene una holgura negativa, dijimos, de hasta 10 centímetros. De hasta 10 centímetros. Hasta 10 centímetros de holgura negativa. O sea, eso significa que si uno tiene 100 de busto, que la prenda terminada tenga 90... Puede ser. Puede ser perfectamente. Ese era más fácil de sacar... Ese era el fácil. ¿Por qué tiene cinta? ¿Qué es de negocio? ¿Qué les pasó? ¿Por qué la caja está cerrada? ¿Me querés decir? Y probablemente el otro esté abierto. Me volví a mis uñas pintadas. ¿Viste? Divina. Qué mononada. Buenísima. Dejé la cuarentena vaga. Claro. No, che, no, ¿qué te iba a decir? Nos auspicia la chamana hoy. Ah, sí, ahora les contamos. Mientras hago tiempo para sacar. Este era el más fácil de sacar. Y además adentro hay 200 centímetros todos juntos. ¡Ah! ¡No! Bueno, queríamos... Ahora se me... ¿Qué queríamos medir? ¡Ah, contándole! ¡No! Ponéselos de adorno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, por Dios! Bueno, si necesitan centímetros... Y ahora están todos en el piso. Crismar Lanas tiene muchos centímetros. A ver, con ropita y todo. Al revés. La agarré al revés. 99-100, sí. ¡Ay, somos iguales casi! Vos tenés más. Ah, ¿viste? Ya te dije, somos vos tenés. Casi iguales. ¿Viste? Es que igual de bien. Ay, Meli, no sabía que éramos tan iguales. Esta caderita. Sí, Meli dice que no come mucha harina. Sí, sí, tiene. ¿Mucha qué? ¿Mucha qué? Bueno. Ay, entonces. Pasemos a nuestro momento serio, Dra. Volvamos. Y. Ay, mirámoslo en plano, a ver cuánto mide. A ver. Estamos re movedizas, ¿sí? Ay, qué cosa. Para que mientras voy poniéndole otro orgullo mío. Vengo re motivada. Muy bien. A ver. Medilo vos. Alguna negativa. ¿Cuánto mide ahí? 42. 42, 43. O sea, ponele de perímetro 84, 86. Claro. Estaría mejor para alguien de 95 que alguien de 100. Estaría mejor, claro, para alguien de 95 que para alguien de 100. Perfecto. ¿Necesitas para algo más o...? Total, tantos hay en el piso. Si querés, avísame. Para algo más lo vamos a necesitar. Bueno, ahí estamos. Podés hablar vos un ratito si querés. Bien, ¿para qué detengo esto? Detente, detente. Ah, acá mientras tanto. Sí. Hice machete esta vez. La chuleta. La chuleta. Cuando se me termina la lana, supongamos, que a mí se me terminó la lana, que vengo a... esto no va a quedar. Se me termina la lana y en lugar de, obviamente, nudo jamás, yo agarro las dos hebritas juntas, tejo uno o dos puntos con la lana doble, si es en este caso que queda fieltrada totalmente y se mezcla, porque de hecho no se ve. Y acá atrás tiene que haber una o dos juntas. Una o dos veces tiene que haber. Ay, claro, si la buscas por atrás, bueno. Ay, tampoco la encontrás, mira. Qué no. Nivel. Qué nivel de escondedora. Qué nivel de escondedora que soy. Bueno, entonces... Dejo dos puntos juntos, con la lana doble, digamos. O sea, uno y dos puntos. Uh-huh. Y la colita que venía tejiendo, la empiezo a enroscar para arriba y para abajo, hacia un lado. Ah, mira. Un tramito así, unos 6-7 puntos. Cuando vuelvo en la otra vuelta, agarro la otra punta en la que yo empecé a tejer. Y la hago lo mismo, la enrosco sobre la lana, la voy como escondiendo la lana, como si fueras haciendo... Pero no la vas tejiendo doble. No. Tejo doble en una sola vez, cuando junto las dos hebritas. Claro, un solo punto. Después esas dos puntas que quedan las llevo una para un lado y la otra para el otro. Y después las corto al ras. Imposible que se te desarma el tejido.
No, igual esta lana es re agarrera. Sí, así sí. Que no se desarpa nada. Eso me había olvidado de decirles. Excelente. Bien, y yo, como no podía ser menos, agarré e hice un resultón. También. Este que hice yo es con una lana levemente más fina, que yo quería que la analizaras. Esta lana yo la compré en Cabiahue, acá en el norte de la provincia. Y es una lana que está hilada a mano, pero que... ¿Y qué querés que analice? No, ¿te acordás que yo te había dicho que me parece que está fieltrada? Sí. Oveja. Huele a oveja, es de oveja, esto es de oveja. No, no está fieltrado. Pero vos fíjate, trata de separar las hebras. No, lo que pasa es que están torcidas, doblemente torcidas. Pero ves, mira, ves como cuando la abrís. No se separan. No se separan. Y es distinta al tacto de las lanas. Ahora, admirable que acá, mira, a ver si se alcanza a ver en. A ver. Increíble la que hilo esto, ¿no? Sí. Porque acá predomina esto, ¿no? El marrón oscuro. Sí. Porque acá predomina el marrón oscuro y la hebrita blanca es súper chiquitita. Uh-huh. Acá predomina la blanca y la marrón es chiquitita. Sí, sí, sí. Y es re parejita. Porque generalmente cuando hilan dos lanas juntas. Que primero hilaron la blanca, por ejemplo, y después la negra, o la marrón, mejor dicho. Donde coinciden que salgan las dos gorditas, queda más gordo. Claro, no, esta lana es súper pareja. Y a mí lo que me parece eso es que tiene un cierto grado de afieltramiento, o accidental, o voluntario. Para mí, por el pelo. Por ahí, por el pelo. Pero yo, cuando estuve tratando de separar las hebras, vos sabés que no. Está muy bien hilada. No. Sí, y tenía dos madejas de esta nada más, y el grosor no es tan gorda como las que ¿cuál puede ser la otra opción? ¿Ah? Déjamela, que se la voy a mostrar a una chica que hila, y le voy a preguntar si existe la posibilidad de, cuando vas hilándola, de ir agarrando un poquito de cada vellón. Y capaz que lo que estamos viendo es que se fueron como mimetizando cuando la hilaste, si tenés una buena rueca de las importadas, ponele, no sé. Sí, pero a veces habría que preguntarle a Miren. Ah, habría que preguntarle a Miren, a ver. ¿Cómo puede estar hecha esta bataraza? Habría que mostrarle, tenés que mandarle un videito y preguntarle a Miren, capaz que ella sí. Te sabe decir. Pues la que se me ocurre es eso, que por ahí vengan dos. Igual viste que tiene un aspecto muy... Es perfecta. Sí, como el palo de la barbería. Sí, que es bien, bien, bien enroscadita y bien, bien sí, muy linda. Espiral. Es muy linda. Muy, muy linda. Y lo que tiene, que al ser tejida, yo este chaleco ya lo usé 3 veces por lo menos, no hace pelotitas. Y no. Porque está con súper torcida. Está súper torcida, entonces no hace pelotitas. Entonces lo que yo hice fue hacer las rústicas estas y las así doble nunca hacen pelotitas. Ah, ¿no? Ah, mira, simple sí. Simple puede tirar un poco, sí. Pero así doble, estoy re encantada con eso. Mi sacón, el marrón, es una esmecha y no largo pelotita. No, a mí me ha pasado que largan así pelotín no. De vez en cuando. Así que bueno, yo con esta que vi que era un poco más fina, porque esta no es un grosor semigordo, es gruesita, pero no es un harán como son estas, es un poquito más fina, agarré con agujas del 6, hice más o menos una muestra para que me ayudara a hacer cuentas, le puse 114 puntos para calcular que tenga una circunferencia de más o menos 95. Me tiré ahí, porque como era para mí, que yo tengo 104, le calculé así a 95. Pero yo solamente tenía dos madejas de estas, porque compré una vez que fui a Cabiahue, me compré una madeja, y después que fue mi mamá al otro medio, compré otra madeja. Pero era alguien que vendía en la puerta del complejo termal, sí. No tenía lugar en la feria de artesanos, y podía tener como que no. Así que, bueno, mi mamá me consiguió. Y nada, me trajo dos madejas, que incluso... Siempre son distintas. Sí, pero vos sabés que incluso cuando las estaba tejiendo en casa, me parecía que una era marrón y la otra era negra. Puede ser. Tranquilamente. Sí. Pero bueno. Sí. Viste, como que las vi... Igual es muy suave. Es lindo. Y lo que tiene que es una... Bueno, el saco que te pusiste para la filmación de inicio... Sí. Son las hiladas a mano. Es una estufa. Sí. Es re calentito. Es una estufa. Es re calentito, pero me quedé. Vi que me iba a quedar sin lana, porque al final hice lo que hace Natalia, de cuando llegué a dividir las sisas en los frentes y la espalda, en vez de tejer como tradicionalmente se hace, los frentes y después la espalda, seguí tejiendo todo junto. Y vi que no me iba a alcanzar, entonces le agregué un poco de esta que es... Este es el vellón de... Este que tenemos acá arriba, hilado a mano por mí. Que me sale mejor single ply que double ply, porque double ply
de dos cabos me queda así la lana. La escoba va a quedar como chica. Claro. Con escoba. Claro, como para tejer con escoba. Pero con la aguja del 6 que le fui agregando unas rayitas que no sé si se llegan a ver. Sí, se deben ver. Se deben ver más por el contraste. Le hice así unas rayitas, nada, de dos vueltitas. Y la estiré como para que llegara. La estiré. Así que después, las sisas se las terminé con esa, pero el cuello me alcanzó para con la otra que tenía. Lo único que tengo de resto es esto. Estamos armando una receta del resultón. La receta del resultón se va a llamar. Sí. Porque la idea es que vean que con una aguja grande y con una lana que tengan se pueden tejer un chaleco y puede llegar a que adivino y sí, esto... jugar de distintas maneras. Bueno, y otra cosa, ¿te acordás que el otro día te mandé foto cuando salimos a comer el domingo? Te quedaba divino con la camisa blanca esa. Sí, y me la había puesto al revés. Ah, sí, 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 cierto, además. Porque como lo terminé prolijamente de ambos lados escondiendo bien las hebras, me lo puso del revés. Y no, perfecto. Me pasa que la bataraza permite eso, porque en nosotros lisos... No, no creo, pero es la bataraza, sí, sí. ¿Una alarma? Una alarma. ¿Señor? Señor, la alarma, estamos filmando. No sé, por favor, nos arruina la filmación. Y en las hombros le hice un cierre de 3 agujas, pero me equivoqué. Yo lo estoy con el cierre de 3 agujas con todo. Ah, sí, sí. Chocha. Pero lo que le hice un cierre de 3 agujas en la cual... O sea, tejía los dos puntos juntos y cuando me quedaban dos puntos, en vez de cerrarlos, me olvidé. Entonces después me quedó una hilera de las dos piezas unidas, pero de puntos. Así que la cerré de vuelta. Bueno, quedó... nunca volví para atrás. Claro, no volví para atrás, me olvidé. Pero quedó bien igual, quedó firmecito. Quedó bien agarrado. Sí, yo prefiero el cierre de 3 agujas que el Kitchener en los hombros. A mí me encanta cómo quedó. Porque le da como más firmeza. Acomoda la prenda donde va. Claro, la acomoda mejor. Así que ahí está. Mi resultón es súper cómodo. Es lindísimo. Me iré a tejer otro seguramente. Y en cuanto salga la receta, va a explotar internet. Bueno, en casa cuando empecé a tejer los resultones, mi marido me decía, che, pues, a mí me gusta mucho más. Me parece mucho más útil, más usable. Ah, mi marido también ya estaba que quería uno. Ah, bueno, para decirle que se ubique. En esta no te banco, Lito. No, el resultón es para que resulte velozmente. Que resulte. No, 2 años tejiendo otra vez. No va a pasar. Demasiado que te la remé con el chaleco azul, ¿eh? Bueno, primero el chaleco azul era en aguja del 4, esto es en aguja del 6, y ponele que consiguiera aguja del 7. No, igual es muchísimo. Es muy grande. Porque, no, porque además los hombres no van a comprar lo de la holgura negativa en general. No, tenés que hacerlo más a talle. Justo al cuerpo. No. Resultón tamaño este. Este, chiquito, cortón. Mi mamá, cada vez que me lo pongo, dice, te queda lindo. Corto. No, mamá, esa es la cintura. Esta es corto. Claro, quasi crop. Claro, esa es la cintura de los jeans. Pero la verdad que una cosa, es incluso recomendable para principiantes, todo. Es muy... Sí, sí, está bueno. Porque además pueden hacer lo que más o menos quieran. Sí, le puse la trenza que mucho no se ve, pero ahí. Bueno, ¿qué más? ¿Vos qué cuántas cosas más tenés terminadas? Esto. Ah, bueno, entonces. ¿Pero no hablaste de este? No, todavía no. Ahora, después, voy por orden. Voy por orden alfabético, dijo. Otro orden. Otro mediquina. ¿Por qué no lo quiero colgar? Y por eso te lo voy a hacer rapidito. Tuve, este también es otro tipo clásico mío, no hay nada del otro mundo. Es un mediquina habitual con... guarditas chiquititas, nada más que eso, ubiqué las guardas en distintos lugares chiquititas. En este lo que les quiero contar es, no todo es lo que parece. Y vos esta ni te la conté. No. Cuando levanté los puntos, no me acuerdo de cuál de las dos tirillas, lo terminé y me faltaba, terminé la tirilla, la cerré todo con otra vez el cierre. Ah, no, acá cerré con el cierre retorcido alemán. Ah. Acá hice cierre retorcido alemán. Cuando termine, el cierre de torsión alemán, la verdad que no es un placer para desarmar. No. Yo te diría que es todo vueltero. Lo contrario. Claro, es lo menos cómodo para desarmar que hay. Y te conviene cortar. Cuando lo pongo arriba de la mesa, me di cuenta que me había faltado tomar un punto. Ajá. Creería que es en este de acá atrás, pero bueno. ¿Y cómo lo resolví? Con la hebra larga que yo dejo siempre para empezar a montar los puntos, le bordé un punto festón. Ah. Fui hacia una punta, lo enganché, subí y volví bordándolo. Bordando, sí, haciendo punto festón. Entonces, ah, sí, ya sé cuál. Logré la medida de la altura, claro, del coso, y inventé un punto para que no me falte.
Y para no desarmar la tirilla. Para no desarmar la tirilla. Olvídate, no va a pasar. Pero bueno, nada, eso. Eso epic es, fail. Pero no, ¿qué? Eso es lo que. Porque no lo ves, pero si hubiera faltado, se veía. Sí. Sí, esos escalones es increíble. Queda horrible, quedan horribles. Sí, sí, esto es como una. La lana. Es como una de las que hacen rayas para medias, pero rústica. Sí. Una autorrayante. Pasa que es muy difícil esta hacerla después con decidir dos partes, me parece. Sí. Sí. No, pero digamos que está bueno que acá las matizadas, viste, suelen venir con tramos cortos, sí, manchonean, pero esa raya linda. Sí, así que bueno, de este les quería contar solo. Una solo lección de vida. Una lección de vida, para que vean que no hace falta desarmar. Hace falta saber dónde ¿cómo está el error y los errores? Te lo tapo. Ay, me picó un bicho, me está matando. Ah, ¿en el pasto habrá sido? No, en realidad ya la tengo hace un par de días, pero hace una semana que la tengo, pero se me había ido la picazón. Y ahora hay para que anduviste rozando con la lana. Sí. Bien. Yo tengo, ¿estas ya las había mostrado terminadas a las dos? Estas no, estabas en el proceso. Ah, bueno. Pero sí mostraste una. Acabo de ver algo que no sé qué pasó. No me lo voy a preguntar. Bien, estas son las medias que hice para mis sobrepostizos con la lana de fibras urbanas. Estas medias son una cosa que me encanta porque tienen una lana con un tacto justo para medias, un poquito rusticona, con un grosor muy bueno que se teje más o menos a 26 puntos los 10 centímetros, que hace que tengas que meter menos puntos. Y los colores me encantan. Están buenísimos los colores. Los colores me encantan. Esta paleta son unas mini madejitas que manda Sonia de Fibras Urbanas cuando uno le compra, si le pide, le te hace el racimito. Y yo las estuve combinando. En esta media, que es la media que hice para el varoncito de los sobrinos, la combiné en rayitas de 10 vueltas. Pero, que esta ustedes ya la habrán visto, la empecé de la puntera hacia arriba y la terminé en el puño. Lo hice así para poder calcular la medida, porque si uno empieza desde la puntera, una media puede ir calculando en qué punto dejar de aumentar. Si vos empezás desde el talón, desde el tobillo, ya tenés que saber cuántos puntos tenés que poner. Y como yo no había tejido con esta lana, tenía que ir calculando. Así que por eso estas las empecé desde la puntera hacia atrás, con una puntera más rara que saqué. La que contaste el otro día. La que sí, yo conté, buenísimo. Sí, que es con una puntera de... Me va a salir. De tab. De lengüeta. De lengüeta, ahí está. Como una lengüetita que se hace... ¿Una etiqueta? Sí, pero es lengüeta, etiqueta, por eso el garter tab. Bien. Y nada, las hice cortonas porque los chicos no usan medias muy largas, se les caen, si no, es sabido. Entonces, con las medias... Estas que ya me habían servido de muestrario de punto, de, sobre todo de tensión, y con agujas del mismo calibre que era de 2,5, empecé las de nena. Y las de nena me agarré así como un enamoramiento total con el patrón Dreaming of Paris de Joji Locatelli, que son unas medias, que les dejo una foto acá. Listo, Laura, lo pusiste, espero la foto. Espero, Laura, que hayas puesto la foto. Sí, porque a veces decimos, bueno, les dejamos una foto. Y después a la editora le da flojera. Sí, la editora no puso la foto. Pero que Laura le pase el trabajo hace la editora. Como para estar poniendo la fotito más. Ahí va, tengo que buscar la foto. Bueno, estas son unas medias que Joji hizo para adultos con un hilo, con un hilado de grosor fingering delfino, que es el de 400 metros o 410 metros en 100 gramos, y que tienen un puño de color más oscuro, una franjita de calado y después todo en la caña de rayitas de una sola línea. Sí, la vi. Y digo, ay, yo quiero esas medias. Ay, pero no podemos comprar patrones en Ravel. Ay, pero yo quiero... ¡Ah, pero Joji tiene sitio en Argentina! ¡Ah! Dije yo. Entonces las compré por el sitio de Joji. Ahí. Entonces hice el calado. Pero el calado... En las medias originales tienen 20, 22 vueltas de alto. Y vos pensás que esto es el elástico, son 10 vueltas, y si las quería hacer medio tobilleras y para chicos, no, el calado me iba a quedar muy grande. En la cadera le iba a quedar. Claro, iban a ser así, bucaneras. Tipo, bucaneras así bien altas. Así que agarré y hice como la mitad del calado, porque es como que el dibujito se compone bien de dos repeticiones. Y cuando las publiqué a la foto de una terminada y la
la robé a Joji cuando me dijo, ah, qué lindo, le puse perdón porque te moché el calado. Igual queda bonito, ¿no es cierto? Vamos a ver si la podemos filmar de cerca. No se luce demasiado. Yo creo que con el bloqueo se va a ver igual. Ah, con el bloqueo, claro. Ya están sin bloquear. Pero bueno, si, pero no, bueno, se, ve si que no se ve que es un caladito. Igual ya me estoy planeando hacértelas para vos nosotros. Obviously. Me estoy planeando hacérmelas para mí. Entonces lo que hice, yo ya ahí tenía las mini skeins, estas, las mini madejitas, pero no sabía cuánto tenía porque no le iba a pesar. Entonces digo, bueno, a ver, me alcanza para los puños, porque además las tejí de a una a la vez. Me alcanza para los puños en rosa, listo. Para el puño y la lengüeta, fantástico. Ya para el cuerpo yo no sabía cómo iba la mano. Entonces, el calado este es la madeja grande, ¿te acordás que mostré sí. el otro día? Que se llama... Pétalos de amor, algo así. Les pongo el nombre correcto cuando llegue a casa. Esa le hice esta franjita que funciona un poco más como un color neutro. Y después acá, no sé si mirás sí, en el cuerpo, se ve que son rayitas de una sola línea de verde más seco y verde más fluo. Pero no me iba a alcanzar. Seco. Bueno, al lado verde del otro. Verde fluo y verde manzana, te diría yo. Eso. Ah, porque seco es otra cosa. Verde más fluo y verde menos. Sí, verde el seco. Menos, claro. Un fluo y un poco menos. Menos. Así que hice un puñito cortito, son 6 vueltas, esto nada más, alternando, pero no lo hice en la receta, en el patrón original de Joji dice de hacer franjas de una línea e ir llevando la hebra, que es una cosa muy honorable de hacer. Pero yo como aprendí por mucho pavear por internet a hacer franjas helicoidales, y es una cosa que me encanta cómo queda, porque además es re trampero, no ves dónde está la pasada. Lo hice con franjas helicoidales. Que vos lo que haces es montar la hebra de un color. Tiririri. Tejer 5 puntos, ponele. Saltear 3 puntos, montar la otra hebra. Y vos vas tejiendo una hebra atrás de la otra siempre. Porque cuando vas llegando, la ves venir a la hebra de tu mano desde el lado izquierdo, vas tejiendo desde el lado derecho, salteas los últimos 3-4 puntos y seguís con la otra. Y vas corriendo la hebra, se te va corriendo el inicio de vuelta, por eso si vos tenés un inicio de vuelta que no puede cambiar, no lo puedes hacer. Me pasó con las de punto arroz, esas con las del arroz roto. Sí. Se va corriendo hacia atrás, hacia la derecha el inicio de la vuelta. Pero entonces la hebra vuelve para atrás. No, porque vos venís tejiendo. Entonces se entiende cuando lo ves y lo tenés. Sí, lo que pasa es que lo vi, el video ese lo vi, y ahora que me lo estás explicando de vuelta, ya. No me entra. No, vos empezás a tejer. Y vos vas a dejar acá una hebra colgando. Entonces cuando llegas a 3 puntos de la hebra que dejaste colgando, salteas los últimos 3 puntos, los deslizas y seguís tejiendo. Ah, ahora sí. Seguís tejiendo con tu segunda hebra. Volvés atrás, y la claro, volvés va para a encontrar. Atrás, no para adelante. No, se te va corriendo hacia atrás. Hacia atrás, está bien. Ahora sí. Sí, sí. Y vos vas tejiendo de manera concéntrica y no tiene unión. Y es buenísima. Esa técnica se puede hacer. Mientras las rayas sean de una sola línea, lo podés hacer de la cantidad de colores que quieran. Yo hasta 3 he hecho. Más, yo creo que te agarrás un mareo importante. Aquello. Y porque tenés las hebritos colgando y qué sé yo. Pero ven que no hay... Sí, sí. No hay hebras llevadas por ningún lado. Y queda muy elástico, queda muy bien. O sea, es tejido normal, así que queda bien. Así que hice eso y después, como no me iba a alcanzar con los dos verdes, agarré un poquito más de esta, corté uno de los verdes del que tenía menos y le hice un degradado acá. Sí, queda perfecto. Y después agarré un poquito del rosa y le hice un degradado con el rosa y el otro, y así, y hasta la puntera. No, que parece... ¿Y las tejiste juntas? No. ¿Por separado? Las tejí por separado, pero me dejé machetes. Ah. Acá termina las disminuciones de la solapa de del talón. Acá termina un degradado, acá termina el otro y acá empieza la puntera. Entonces yo, si digo dónde voy, cuento entre los machetes. Siempre me hago así, porque si no, me tendría que tomar notas muy exhaustivas. Sí, no, por eso. Por eso pensé que las habías tejido juntas, porque era mucho... Ya me mareó tanta cantidad de cambios y qué sé yo, digo, ya sabes, qué, ¿no? No, pero te dejas los machetes. Igual en esta, que es la segunda... machetes. Sí. No, pero me dejo los machetes sobre la prenda. En esta, que es la segunda, no empecé con el rosa tan arriba porque no me iba a alcanzar, así que lo empecé un poquito más abajo. Igual el par tiene... No, lo ves. Unidad. De... Sí. Perfecto. Es un par. Estoy re contenta con cómo me... La
España? No, estas son para mi sobri Humaiteo. Ah. Mi sobri postizos de acá. No, total clima hay para eso. Sí, sí. Patagonia, verano. Tal cual. Verano 30 centímetros de nieve. No, y que igual vos sabés que estos chicos de contorno de pie tienen 19, 20 centímetros los dos. No es mucho la diferencia. Las hice sobre 48 puntos. Y ahora con los restitos, que más restitos que me quedaron, que eran pelotitas así, agarré ayer y las dividí en dos a cada ovillito. Y me voy a hacer un par para mí, pero sobre 54 puntos. Más no. Porque la verdad es que sí. se hace gruesito. ¿Y 48 eso? Sí. Sí, y 48 y mide 9 centímetros, así 18 40. De calibre. ¿Por eso 48 y 54? Más bien. Sí, sí, sí. Así muy que, bien. Bueno, esa es la lana y las medias Dreaming of Paris. Oh, perdón, Jorge, que te moché todo el diseño. Y bueno, ya está. Puede pasar. Bueno, este que tenemos acá, el Meli. Ay, lo tenía acá lo tenía en mi cabeza. El Meli nórdico, que yo le digo. No sé, pero me encantó cómo quedó, me re gustó. Y mirá lo que le hice acá al costado. ¿O veis? Así que lo vas a tener que filmar de cerca. A ver, vamos a filmarlo de cerca. Ojito de perdiz, ¿le llaman a esto? Ese ochito. Es cuando es hecho en chiquitito, ya le explico cómo lo hago. Me parece que sí. Ojo de perdiz. Me parece. Ojo de perdiz. Me parece que sí. Esto es tan sencillo. No sé dónde querés filmar. Hay tantas cámaras que tenemos hoy. No fue mi filme del backstage. No se ve nada. A ver, para. Ahí lo filmamos de esa. Tres puntos. En el momento que están por llegar, yo hice tres vueltas, perdón. Ida, vuelta, y ida. Vuelta. Sobre el derecho se trabaja, digamos. Sobre el derecho. Está bien, gracias. El tercer punto, digamos, lo pasan por arriba de los otros dos. Entonces tejes uno, haces una lazada, que es lo que te va a dar ese huequito, y tejes el otro. Y en la revés tejes el revés, la lazada y el otro punto. Después haces otra vez tres vueltas de jersey y volvés a hacer lo mismo. Tercer punto por arriba del primero y segundo. Tejes el primero, lazada, tejes el tercero. Te volvían a quedar tres. Sí. Porque vos cuando tenés estos tres, es así. Vos tenés estos tres, venís tejiendo, este lo pasás por arriba y queda así, atravesado. Ajá. Tejes este en derecho. Acá haces una lazada, tejes este. Sí. O sea que te vuelven a quedar tres. Uh-huh. Y al revés tejes todo como se presenta. ¿Cómo se presenta? Sí, sí, es un trabajo sobre... Estos creo que se llaman... Hay un montón de puntos de este estilo que se llaman smock. Que, como ¿te acordás los smock, los puntos smock que teníamos en los vestiditos cuando éramos chicas? Todo arruchadito. Bueno, y después lo que pasó en esto es que la pelotita de marrón se iba como achicando a una velocidad asustantemente preocupante. ¿El marrón cuál? El marrón. El bellecito este. No, no es marrón. Esto es marrón. Esto también es marrón. Este es beige. Esto es beige. No, esto es crudo. No, el crudo es más claro. Y ahora viene el color hielo. ¿Y ahora qué hacemos? Natural. Color hielo. Dios, menos mal que es pediatra y no vende lana. No. Bueno, se me venía terminando el marrón y dije, chan, porque yo veía por los centímetros que me faltaba que me faltaba todavía un tramo más el elástico y todas las tirillas. Así que agarré y dije, bueno, le pongo otra guardita más con los mismos colores y listo. Quedó divino. Este también lo hice con el cierre de tres puntos. ¿Ves que queda? No sé, me encanta cómo queda. Queda muy lindo, sobre todo para esto, para los arroz. Para que algo que se ve. No, es como que integra muy bien con el arroz. Sí, hace como esos pupitos. No sé, además queda, me encanta cómo queda, le da un cierre distinto, no sé, divino. En este, mi conclusión fue, ajá, la parte a la que quería llegar, es, Natalia, recordate con un cartel así grandote, cuando elijas algo, nunca más volver a tejer con tres colores a la vez. ¿Dónde te quedan? Acá te quedan, claro, acá te quedan. Acá hay un tramo, ¡qué manera de renegar! Sí. Eso sí me lo habías dicho, ¿te acordás que yo te decía que una de las reglas del Fair Isle es que no se tejen con más de dos colores, Dios, por línea? ¡Qué manera de renegar! Pero, nuestra charla de WhatsApp. Charla de WhatsApp. Mejor que nunca nos roben el teléfono y vean nuestras charlas, porque son monumentales. Terminé un púcará, que no está acá porque se está terminando. Pero lo mostramos la vez anterior. Lo mostramos, el que mostramos la otra vez.
y tenía que hacer la tirilla y tenía que hacerle los ojales de la tirilla. Y no me iba a parar a buscar algo mío con ojales. No, tenía más a mano el celular. Natalia, ¿de qué lado van los ojales de un chaleco? ¿Cómo fue tu respuesta? Del lado donde termino de cerrar los puntos. Eso fue. Cerrando los puntos por el lado del revés, de ese lado del derecho. Cerrando los puntos por el lado del derecho, ahí empiezo la tirilla, levanto los puntos para la tirilla, entonces ahí le hago los ojales. Claro, ¿qué significa eso? Yo cuando cerras con el tejido en derecho así, yo voy a cerrarlo, bueno, mirándome para mí, ¿no? Claro, el derecho mirando hacia uno. Claro, mirando hacia uno. Yo voy a cerrar los puntos. El otro día le estaba explicando cómo tejer a una chica que no era... Y claro, cuando decía del derecho, creía que era mirando así. Entonces, mira, tejió todas las vueltas contradictorias. Claro, bueno. Entonces vos cerrás sobre tu lado derecho de la prenda. Cuando yo cierro, en lugar de cortar la hebra, le digo a ella, en lugar de cortar la hebra, para no tener que añadir una más y tener que estar escondiendo una hebra más, ahí ya mismo, con ese último punto de cerrar, levanto los puntos de la tirilla. Y yo sé que de ese lado va la tirilla de los ojales de mujer. Entonces, ahí ya pongo los ojales. Y ella que sí. Me contesta... Y ella me manda una foto porque no sé, no entendía mucho de qué me estaba hablando. Y le digo, ¡ah, del lado del hígado! Yo no sé izquierda y derecha. Yo sé dónde está el hígado y dónde está el vaso. Entonces, ahí me manejo. Menos mal que sabes dónde está. Claro, yo sé eso. Yo no sé izquierda y derecha. Porque viste que a la gente... Pero si uno está más o menos armado como el... 99% de la gente, el hígado está de este lado y el vaso está de este. Entonces ahora me quedo que los ojales para prendas de mujer van del lado del hígado. Genial. O sea, una de nuestras tantas charlas. Eso es un diálogo normal. Sublimes. Sí. Sí, son diálogos normales eso entre nosotras. Nuestro normal. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, así que nada, dese eso. Piénsenlo dos veces si tienen que hacer una guarda de tres colores. Y más cuando los tramos son tan largos. Sí, acá, pero además era totalmente... Al pedo, de hacerte la fifí, de mirá cómo puedo hacer color work, mirá. Ay, Dios. No, es que cuando empecé arriba zafaba porque eran pocos puntos, pero abajo ya tenía todos los puntos de la vuelta, no, casi me muero. No, claro, tenés todo ahí. No, güey, tremendo. Bueno, después tengo más terminados, no tengo. ¿Vos tenés algo? Tengo uno más terminado. Sí, lo estoy viendo. Ay, estoy... Ahora vamos a discutir de qué color es eso. No hay discusión, Laura Buche. Siempre la hay. Ay, este me encantó. Se lo ponemos. ¿Se lo ponemos? Se lo ponemos. No se lo probé todavía. Porque lo terminé de bloquear ayer, anoche. Ah, yo ya puede estar medio húmedo. Yo tengo la preview de ese. Pues, ah, claro. No, olvídate, ese video no lo mostrás. No. Está prohibido ese video. Ese video. Y no porque sea triple X, ¿eh? Está prohibido. A ver. Bueno. Este... ¿Se acuerdan que yo les había contado con el resultón que una amiga me había pedido una sisa bien cavada? Y cuestiones que no le habían terminado de enganchar a qué tan cavada quería la sisa, resultaron los otros que va bárbaro. ¿Quieren una sisa? ¿Cómo? Y al final no. Terminé en este que deben ser... Bueno, y este porque le hice el detalle de que la parte de atrás sea un poquito más larga que la de adelante en el elástico. El elástico partido. Ah. Ruedo partido. Elástico partido. Split hem. Bueno. Eso. Eso. No sé ni cómo me discute. Ni cómo rematarle la oración. No, eso. Ay, me deja sin palabras. Sí, sí. Lidgen. Bueno, cuestión es que tejí un pedazo, la misma cantidad de puntos que el resultón. Estamos en, te dije, 96, 97. Sí, más o menos. 96. Nunca una muestra, ¿eh? Esto sí lo hice en dos partes. ¿Por qué? Dirán que yo tejo más rápido en dos agujas que en circulares. Mm. Y esto era un pedazo muy cortito el que había que hacer en... Sí, para circular en recto. Era mucho lío. No valía mucho. Podías cambiar a mitad de camino. No, es que igual otra cosa que yo quería hacer es que en el plano me es más fácil visualizar cómo va la prenda completa. ¿Ah, sí? Y porque en las circulares por ahí como que se me enrosca, se me dobla, sí, se me sí. No sé qué. Sí, y... es un cable no demasiado largo. Sí, en cambio en este yo saco una de las agujas, la dejo ahí esperando y mido en la otra cómo vamos. Así que la sisa bien profunda y acá lo que hice fue, no le saqué ningún punto acá. No le hiciste curvita. No le hice sisa. Esta parte no le hizo. Pero le disminuí 8 puntos hacia cada lado.
En B. De forma de sisa en B. Un escote, le por hiciste. Eso, exacto, por eso acá adelante. Ah. ¿Cachai? ¿Cachai? Ah, ¿viste qué astuta? ¡Ay, estoy remozada! ¡Qué full! A ver ahí, entonces claro, se bueno, ve... acá no cerré los puntos rectos de la sisa y cerré 8 puntos y 8 puntos siempre sobre derecho. Y acá cuando hice, tomé todos los puntos, hice una doble, una... Disminución doble centrada. Disminución doble centrada, gracias señora. Entonces parece un escote, sí. Es como un escote en B, lo que hice en definitiva. Y otra vez cerré con el cierre de tres agujas. Díganme si no es una mona. Nada, le da un toque. Es divino. Ay, cómo me gusta. Y este tiene otra variante. Y este tiene escote redondo. Claro, pero si tenés mucha sisa, te entra aire por acá que no te entre el pechito. Claro, o sea que si andás mostrando tanto por acá. Bueno, yo me lo probé ayer con... No pasa, tenía un buzo, no tenía camisa. Por ahí había que probárselo. Igual, ahora voy a empezar a hacer alguno con un par de puntitos más. Como para ver si me queda cómodo. Claro. Pasa que a mí no me gusta que me apriete el matambre. No, pero vos sabés que no es incómodo. Sí, pero una maña mía, porque ¿no? Porque es lindo, porque te digo que pasa con este resultado, diga lo que diga mamá, que cuando te marca el busto no te sentís vestida con lana gorda. Claro, por eso está bueno tener mucha lola y poca y por la panza pasa de largo. Claro, y mucha cintura, sí, estaría buenísimo. Claro, si tuvieras teta, cintura y la panza chata, genial. No tendríamos que pensar en cómo disimular. Claro, en cómo disimular nada, pero cuando tenés mucho busto, disimulás la panza, sí. Claro. Pero al hacer que, digamos, la mayor parte de la tensión de la prenda, la tensión, la vista, se venga acá arriba, no, pero hace como que no estés embolsado, porque la lana gorda... Me voy a bordar dos corazones acá para que miren ahí, margaritas, miren el rollo. Unas margaritas acá en el medio. Miren, no, pero la lana gorda siempre te da ese prejuicio, a mí por lo menos, de que estás embolsado, de que estás... desgarbado porque estás vestido con lana gorda. Y con estos chalecos sí, no es verdad. Pasa, ¿eh? Yo creo que va revival de la lana gorda. Me encanta. Bien ahí. ¿Y el escote redondo? ¿Cuánto le cerraste? ¿Eso te y el escote redondo eran en total 11 puntos. Creo que tenía que cerrar nada, 11 puntos en total y cerré. Sí. No, pará. 15 puntos. Ah. Y cerré 10, 2, no, eran... Para dejar 9. Para dejar... Ah, porque tiene la neura de que estas tiritas... Yo digo 9, 10, no, 9. Bueno, yo lo dejo yo más impares. De los números impares. Claro, digo, 9, ¿qué número es ese? 9, bueno. Me dice, pero a 10 es más fácil para contar. 9. 9. 3 de 3. No sé por qué. Sí, sí, porque además todo... Bueno. No, pero además no, fuera de joda, o sea, yo ahora que lo estamos diciendo lo digo en joda, pero no lo razono, no es que yo digo, tiene que tener 9. Bueno, el chalequito ese otro, el que te pedí para terminar, también tenía número impar acá. Pero eso era mamá. Mamá, esos son diseños. Ah, para las tirillas de arriba. Sí, acá se las conté. Ah, no, esa soy yo, sí, las medidas, no, pensé que la tirilla. No, la tirilla no, la parte de acá arriba del chalequito de nene... Era número impar. Porque la creo tirilla, que era siete, según una mi mamá, era impar para que el punto al revés quedara cosido sobre la prenda. Sí. Y el revés quedara en el borde como... Sí, se lo hice el número impar, se lo hice 7. Pero vos sabés que lo cosí de tal manera que el primer punto que vos ves del borde es el del revés, quedaba más prolijo. ¿Sí? Bueno, sí, depende. Sí. No. Eso también estuve haciendo, pero tampoco anda por acá terminando así un chaleco. Así que nada, la realidad es que... Bueno, ahora bloqueado no me lo probé. Pero esta es una lana que es flamé, por eso se ve rara la textura, es finita sí. y gorda, pero de dos hebras. Ah. Es como uno de los primeros marrones que mostré. Sí, sí, sí. Que mostré. ¿Te entró algo? Sí. ¿O te pica? No, algo me entró de acá. Me atacó el chaleco. Ay, sí. Au. ¿Querés que cortemos? No. Ah. Podemos. Editamos. Si se me empieza a poner el ojo. Morado. Cuando se le descoloca el locutor. Ahí está, creo que está. Ahora sí estoy llorando del otro, así que sí estamos bien. ¿Por qué? No, porque siempre, viste, cuando te inflamás ahí, te lloras del otro ojo. Ah. Ahí está. Bueno, listo. La parte médica. Volvemos de este breve pausa. De este breve problema técnico. Lana flamé de dos cabos, finita y gorda. ¿Y aguja? 7 también. Todos con 7. Todos con las 7. Porque
La mecha como que es más esponjosa y la otra son dos, estas son dos hebras, así que vamos bien. Me encanta la suavidad, dale, lo sigo tocando, sí. Cosa de que me caiga otra vez algo en el ojo. Te vuelve a entrar al ojo algo. Señora está cerrado. Me gusta mucho. Señora, está cerrado. Son las 2:30. Son 2:30. No tengo tiempo. Arriba a las 4. Así que la verdad es que son muy lindos de tejer. Me encantó. Como... Yo este me lo tejí. Yo además ya empecé a pensar en rayados, rayas más chicas. Pero fíjate acá arriba en los hombros la pavada esa de las rayas. Ya me entretuvo con la pavadita esa de las rayas y sí. Nada. Sí me costó darme cuenta que era lo que decías vos con eso de tejer todo junto. Pues ya con el pensamiento de circular, claro, pues tejí una delantera, otra delantera, la espalda. Tenía que volver para atrás. La espalda, una delantera, la otra delantera. Exacto. Vas de ida y vuelta, pero en redondo. Sí. Una lógica inexplicable. Inexplicable. Por eso te digo que los chalecos de niño es muy, muy imposible escribir un patrón de eso. Sí, son inexplicables. Son inexplicables. Pero vamos a ver cómo se las ingenian para... Son... Esa es maldad. Es maldad pura, pero es re entretenido, tengo muchas ganas. De tejer otro, porque además tardé 2 días. Se me enfrió el café. Ideal para regalar. Esto también. De no poder tomar mate, gente, no saben lo que significa. Pero salva vida. En fin, bueno, después, ¿qué más tengo yo en curso? Ah, una cosa que tiene que ver con una compra. Una collita, dijo mi hijo. Collita. La saca la taza. Te quiero contar una collita. Tengo un pullover Zimmerman. Yo nunca había, o sea, he leído los libros de Elizabeth Zimmerman, todos los que me han caído en las manos. Pero nunca me... Es lindo de leer lo que habla Elizabeth Zimmerman. Y qué sé yo, las partes de las instrucciones de tejido, las leo, las entiendo. Pero es lindo de leer lo que escribe y cómo piensa y qué sé yo. Entonces nunca había tejido un pullover Zimmerman. Pero ella tiene como varias formas de llegar al mismo resultado. Es como decir, un pullover. Lo tejes de abajo hacia arriba en tubular y después vas viendo qué tipo de cuello le haces, qué disminuciones, qué dibujitos, si le haces cierre así tipo remera, como le diríamos nosotros, tipo chomba, que sí. Se llaman cierre Henley en inglés. Es como que te va dando las variantes y esa parte a mí me fascina. Y además como trabaja ella mucho con disminuciones y aumentos, ¿viste? A mí me encanta todo lo que es sí, aprender. Dar forma a las cosas, me gusta mucho. Entonces digo, bueno, me voy a tejer un pullover Elizabeth Zimmerman. Pero el pullover de Elizabeth Zimmerman que me elegí tejer es el pullover de Canesú, de religiosa, diría mamá. Y el pullover de Canesú, según Elizabeth Zimmerman y según Arne y Carlos los noruegos, no se teje de arriba hacia abajo porque te quedan los puntos tristes. Se teje, está bien. Se teje desde abajo hacia arriba. Entonces uno lo que tiene que hacer es montar, hacer una muestra, hacer las cuentas con el sistema de porcentaje de Elizabeth Zimmerman que te dice que si el busto es el 100%, la manga es el 40%, el cuello... Tiene todo un sistema de porcentajes que está muy bueno porque se adapta a todos los talles, eso. Y hacer las cuentas, hacer la muestra y largarte desde abajo hacia arriba. Entonces vos lo tenés que tejer, inicialmente son 3 tubos. El cuerpo y las 2 mangas que después vas a pasar a unir y a entretenerte con el canesú. Que así es como en realidad yo aprendí, por ejemplo, yo tejía así, pero siempre abierto. Claro. Yo tejía con circulares. Claro, no. Yo para niño tejía siempre eso. Eso es. Las 3 partes, parte del... El moqueo este es resultado de la basurita en el ojo todavía, perdón. Ahí está. Bueno, entonces, sí, pero es como la forma tradicional de tejer acá, pero en algún momento... Volvés a tejer toda la pieza sí, junta. Sí, sí, sí. Por eso, pero bueno. El saco abierto, eso te digo. Claro, el saco abierto. No en un suéter. Sí, sí. Y ella no, viste que ella abogaba por tejer con agujas circulares y abogaba por... ¿Será de Dios? Qué raro. A ver. Estoy grabando, ahora te llamo. Ay, no soy la pero buena. Lo tengo en el no molestar, claro, pero pasan las llamadas de números conocidos. Bien. Entonces lo que hice, podría haber hecho la vida fácil para mí y empezar el cuerpo y después una manga y después la otra y nos íbamos a demorar mucho. No, dije yo. Vamos a empezar el cuerpo y las 2 mangas a la vez. Y lo empecé con esta lana que acá tengo, debo tener algún ovillo. No, no tengo ninguno suelto, están todos adjuntados a lo suyo. Esta lana
Es una lana que compré en Instagram. En un sitio de Argentina que se llama Artesano Global. ¿Sí? Te han salido en Instagram. Que son lanas un poco fantasía. Porque esto se llama tweed. Pero no es el tweed inglés, que es lana con trocitos de lana de otros colores. Esto es 60% merino, 40% algodón. Tiene un tacto bastante rústico. Sí, estoposo te voy a decir incluso. Sí. ¿No? Sí, se es parece, estopa. Me hace acordar a la estopa. Que la estopa acá en general es una fibra de algodón. Les digo, mi papá tiene taller de chapa y pintura, entonces yo sé lo que es la estopa. Y es una fibra de algodón muy suelta y que tiene un tacto muy parecido a este. Pero cuando bloquea, no traje la muestra. Cuando bloquea se pone súper suavecito porque es merino y algodón al fin y al cabo. Claro. Pero bueno, es un poco rústica, tiene trocitos de materia vegetal y todo eso. Y el grosor, calculamos después de mucho cabildear con el vendedor y después de cuando lo medí, es más o menos un worsted. Más o menos un worsted. Porque ellos lo miden con el sistema argentino. Me hiciste acordar, el otro día encontré una página, el otro día no, hace un montón. Vi en Chile hay un lugar que se dedican a reciclar ropa y hacen lana. Ay, sí, lo sé. Lo compartí, yo lo compartí en mi Instagram esa historia, me pareció buenísimo y la mayoría son así tipo tweed. Claro, queda así, a ver si las chicas de Chile colaboran como las chicas de España que el otro día nos dijeron la boina que se llama chapela y el cosito de arriba que me sigo sin acordar. Bueno, pero la boina se llama chapela y nos pusieron cómo se llama el cosito. A ver si las chicas de Chile nos dicen cómo se llama ese sitio. No podemos comprar nosotras, pero la gente de Chile sí. Muy lindo, estaba bueno. Muy lindo. Así, buen precio, además. Muy buen precio. Así que agarré y hice los elásticos con aguja del 3.25 y el cuerpo y las mangas los estoy tejiendo con 3.75. Y las estoy tejiendo en circular las dos a la vez. Para no tejer en... de a una o para no tejer en plano y coser. Con la idea de hacerlo como es un hilado livianón de manga 3 cuartos. Y además soy vaga. Let's face it. Soy vaga. Y el cuerpo lo voy tejiendo por acá. Noté que ¿Estás tejiendo las dos cosas a la vez? ¿Me estás jodiendo? Claro, estoy tejiendo las tres cosas a la vez. Las dos mangas y el cuerpo. Digo, las dos cosas, las mangas por un lado y el cuerpo. Todo. ¿Y por qué no tejes primero el cuerpo y después las mangas? Porque no termino más. Y pero así tampoco, cada vez que avanzás una vuelta nunca ves el avance. No, mi idea era avanzar lo más posible las mangas porque sé que me pongo reticente y después el cuerpo era facilísimo. Ah. Tengo las medidas por ahí, pero ya me olvidé cuáles eran. Y la idea de hacerlo es usar uno de los patrones que están en esto, que es una compra. El libro Knitting Around. Around. Around, ¿qué te pasó? Knitting Around, de Elizabeth Zimmerman. Que es un libro que es el primero de Elizabeth Zimmerman en formato físico que tengo. Estoy muy contenta. Que una de las seguidoras de YouTube, Rosa. Rosana. La tengo como Gandhi. Rosa. Rosana Gandhi. La tengo como Rosa, por alguna razón. Bueno, Rosana nos escribió que se lo habían traído de Estados Unidos, pero que no le terminaba por ahí de cerrar. No, sí, no le iba a dar uso. Es como que lo miró y nadie. ¿Lo querés? Sí, como no lo quiero. Así que ahí. Lo primero me escribió a mí, me dice. No sabés si a ustedes les gustaría, o dije, sí, seguro, Laura nos seguro. Va a encantar. Y nos va a encantar a las dos, pero seguro que la que lo va a tener físicamente va a ser Laura, así que. Sí, sí, este es un libro, a ver, vamos a pasar a mostrar Illustrations. Estamos con la otra cámara. Y yo marqué algunas cosas de las cuales, ven acá, esto es la estructura en la cual Elizabeth Zimmerman propone armar el pullover. Las dos mangas, el cuerpo, dejándole lugar para las sisas y después hacer... el canesú. Y este es, mirá cómo te ponía los gráficos. Ah, genial. Vos sí, arreglate. Pero yo lo que voy a hacer de gráfico es otro que se llama este, que es el 3 y 1. Porque es muy sencillo, me gusta mucho cómo queda y admite... Ah, el gorro doble, mirá qué copado. ¿Viste? Yo una vez hice uno para bebé, así queda buenísimo. Haces dos gorritos. Podés hacer, es como una media pero sin talón. Yo vi el tejido ese que es como tejido doble, pero vas tejiendo las dos partes a la vez. Claro, bueno, eso. Y este diseño 3 y 1 me encanta cómo queda. Y después les quería mostrar que tiene ilustraciones a color. Maravillosa. Metamos a la gente en de qué año más o menos estamos hablando. Este libro es de los años 70. Y esto de acá que estoy mostrando ahora es también 3 y 1. Pero ves que tiene otro montón de variantes. Me encanta. Bueno, así que... Voy a hacer... estos me encantan. A
Ah, esos son los típicos sacones. ¿Viste qué lindo ese como acintado que es el 8? Tiene unas cosas muy originales, sobre todo en construcción, el libro. Y a su vez está mechado con la biografía y cómo conoció a su esposo en Alemania y cuándo iban a esquiar, que se levantaban a las 5 de la mañana, una cosa tremenda. Pero es muy, muy interesante el libro, es muy lindo. Es tapa dura, es así como para la mesita de café y leerlo y volverlo a leer. Y eso es lo que pasa con todos los libros de Elizabeth Zimmermann, que lamentablemente no están en español, pero son muy, muy interesantes. Tiene un estilo muy dinámico. Así que bueno, me estoy haciendo un suéter Elizabeth Zimmermann. El Canesú va a ser el 3 y 1. Y claro, vos miraste, estás hablando de años 70. La mía la tenía, pero atadísima. Ella dice que sus primeras agujas circulares, que esto lo quería decir, ella las vio en el año 18 en la canastita de una de sus tías abuelas. Para los que nos dicen que esto de las agujas circulares es modo nuevo. No es nuevo. Pasa que nunca ha cuajado, quizás, acá. Y ahora sí, por supuesto. Arnoldo se llamaba el marido. Sí. Arnoldo. Ese es el yerno, igual, el que está ahí, uno sí, pelucudo. No. Uno de los pelos así es el yerno, además son fotos de los años 70. Claro, son geniales las fotos, porque vos las miras, las pones en la vida actual y son, es lo mismo. A ¿sí? eso voy, que está buenísimo. Sí. Pero ve todos los sistemas de porcentaje y además te explica de una manera que entendés. Es muy fascinante el libro. Así que bueno, esa es una de las compras que resultó en un tejido, que está muy bien. Suponemos que para eso son los libros de tejido, no para mirar. Yo miro. Y después... Ahí tengo otra compra. Dale. ¿Tenés otra cosa? No, vos dale. Ah, no, estoy tejiendo esto cortito. Dale. Me quedé leyendo el libro porque no lo he visto nunca todavía. Esto es para que vean que hay el pucará. Uh-huh. Esto es un pucará. Ah, mira. Un pucará sans ochos. Es un pucará sin nada. Color block. Sin nada. Solo con color block. ¿Por qué? Porque tenía estos colores en degradé que me parecían muy delicados. Muy lindos. Me vienen pidiendo hace rato algún chaleco así un poco más tranqui de colores y sin demasiada cosa. Sin y como verán, se ve lindo el degradé, digamos. Así que dividí las franjas por la cantidad, le hice sí la sisa con... No caladito. Le hice el cruce. No, pero con caladito. Le hice caladito. Y nada, este es para que vean cómo queda, que si tienen lana como para la cantidad necesaria y no quieren hacer tanto 8, se puede hacer un pucará liso y llano. Sí. Así que para eso era. Sí, los dos chalecos, tanto el meliquina como el pucará, también se readaptan al liso y quedan súper bonitos. Recuerden las diferencias, el pucará tiene manga ranglan, los aumentos en manga ranglan, y el meliquina tiene en canesú redondo. Claro. Por eso la diferencia. Exacto. A este lo único que le voy a hacer es cuando esté por llegar a la parte del elástico, le voy a repetir una especie de caladito como esto que tengo acá. Ah, sí, que pero abajo, un punto, una lazada, claro, un par de exacto, puntos, una lazada. Exacto, eso. Sí, pero sí, nada, como para darle un toque final. Un entretenimiento al tejido. Al final. Sí. Igual esto, no sé, como viste que yo ahora como que estoy así. Sí, es el tejido para mirar la tele que le dice. Exacto. Está perfecto. Que me viene bien de vez en cuando en mi cabeza algo que... Sí, me daba cuenta, vos sabés que con esto de... De la cuarentena, de la pandemia y todo eso... yo que soy de tejer mucho con atención y con patrones, y eso estoy casi tejiendo sin patrones, así que por ahí es como quien nos mira y dice, bueno, chica, ¿hay algún patrón? Me está costando mucho seguir patrones. Bueno, yo nunca fui demasiado de seguir patrones, pero bueno, nunca, de hecho, no. Una sola vez en mi vida. Ahora voy a contar dos patrones en realidad, pero sí, a mí lo que me pasa en estas situaciones de estrés... Es que, por ejemplo, me tiro a esto que sé que es rápido, resultón, volvemos a la palabra resultón. Claro. Te da satisfacción y podés probar distintas cosas. Entonces, ¿cómo? Bueno, por eso yo las medias. No pienso. Yo claro, hago vos te pasas eso con las medias. Yo eso con las medias, pues yo las medias las tejo de memoria y le introduzco alguna variación. Entonces es muy poquito el tiempo que estás como pensando en algo. Sí. Yo con esta que tenía el caladito agarraba, lo miraba en el celular, así, listo. Eran 4 o 5 repeticiones por vuelta. Ah, porque además tuve que hacer un número de puntos que me sirviera. Ah, claro. Me sirviera para las repeticiones del encaje. Pero sí, es muy particular lo que nos pasa. Y me parece que no estamos solas en eso. No. Sí, viste como... No, por eso yo creo que está bueno canalizarlo y aceptar el proceso que cada uno tiene con este tipo de situaciones. Y eso que volvemos a lo que, bueno, no sé si lo comentamos la otra vez. Estamos en un lugar que, por suerte, no estamos... Explotados. Explotados ni atorados. Esperemos que siga así.
No estamos con demasiadas malas noticias, por suerte. Pero, y tenemos mucha libertad y tenemos un paisaje hermoso que nos acompaña a sobrellevar las cosas. Sentirse encerrado y eso, la verdad es que no, porque uno tiene siempre a disposición. Si querés, no estás encerrado, digamos. No, tal cual. Así que bueno, nada. Salud aparte porque todos estamos pasando por la misma y la verdad que nos sentimos todos acompañados. Sí, de uno. Nuestro auspiciante. Nuestro auspiciante. Podrán ver qué belleza de camisas cómodas, livianas, tenemos. Sí, muy cómodas, muy livianas. Sí, estoy fascinada. Sí. A mí me gusta que me apriete el chivo. Ay, no. Aprieta hacia acá abajo. Ay, no, las hice apretadas. Yo tengo mucho complejo de brazo gordo, que no me gusta, que me... Siempre que miro algo... Saludás así. Sí, no, y miro la sisa de cualquier cosa que me vaya a comprar, porque no me va a entrar... Esto está comodísimo. Muy cómodo. Sobra, son unas camisas de La Chamara Estampas. Gracias, Mape, otra vez por darnos una mano. Sí, nuestra amiga Mape, que sacó para la temporada de primavera-verano unos estampados espectaculares. Esto es de Fibrana, una tela súper livianita. Y la verdad es que cómodas, van con jean, van con calzas, son larguitas, pero no excesivamente largas, de tal manera que no parezcas un cuadrado. Tiene muy buena caída la tela. ¿Cómo? Sí. Estoy así que ahí chusmeen el Instagram de La Chamana Estampas y tiene tienda online, así que chusmeen porque tienes cosas divinas. La calidad es espectacular. Yo me compro un montón de cosas. Sí, de yo ahí también. Los buzos de la anilla. Uso un montón la ropa de ella porque me resulta muy cómoda. Y lo que tiene de lindo es que tiene para todo tipo de cuerpos. Sí. Eso es re importante. Sí, sí, querés más entalladito, querés más suelto. E incluso de prendas sueltas como esa, hace talles. Sí. No es que tipo talle único y fíjate, si sos así o si sos así. No, no, no. No, también tiene talles en todo. Es así muy... Así que gracias, Mate. Muy realista la moldería de Mate. Me encanta. Muy, muy cómodo. Buenísimo. Última compra. Bueno. Ta, 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 y ya termina. No, pues yo tengo... Ah, ¿qué tenés? Lo de los patrones. Ah, sí. Dígame. Para chusmear nomás. Ay, es que... Ahí me quedo sin palabras. Una de nuestras seguidoras, Marce. Hola, Marce. Hace mucho tiempo les contábamos que Marce es un amor, vive en Nueva York y siempre desde el día uno nos acompaña. Sí. La verdad que desde el día uno que nos acompaña. Y nos escribimos como si fuéramos conocidas. Está buenísimo. Y pasa lindo. Mucho. Sí, terminamos teniendo como un vínculo. Y de pronto un día me dice Lau, Marce no, me regaló un patrón. Ay, sí, es verdad, no le dije. Era un patrón de Tinker Knits, el patrón que se llama Thistle, que significa cardo, que es un chal divino. Les dejo foto acá. Entonces, me dice Lau, gracias, fíjate porque te llevo uno a vos. Y yo soy un desastre con Ravelry, porque la verdad que soy un desastre. Me dice, fíjate, yo, ¿cómo me fijo? Me dice, anda a tal lugar, fíjate. Casi me muero. Me regaló el patrón de Katie Davis, que se llama Viking. Sí. Esa palabra en escocés es flores o... Gaélico será. Supongo que lo sé. Bueno. Ah, esta nos puede ayudar Cecilia Condal, que vive en Escocia. Me te preguntaba a Ceci. Cecilia. Ceci, ¿qué significa Viking? Viking. No, tampoco sé si está bien pronunciado, ¿no? Obviamente. Tampoco. Así que ya tengo las lanitas porque yo dije, viste que hace mucho te conté unas lanas de alpaca que tenía guardadas, sí. Que había comprado en Chile en un viaje hace muchos años. Y la verdad que cuando vi el patrón, que ahora les vamos a poner foto. Dije, va con esas lanas. Sí. Va a ir con esas lanas. Todo lo que hace Katie Davis es como para lana rústica. Además, no, rústica no en el sentido de lo grueso, sino rústica en cuanto a la textura. Otra cosa que tiene como que a mí me reemocionó en el momento fue, no es que ella eligió un patrón. Ella eligió un patrón para cada una de nosotras. Tal cual. A mí con caladitos y que sea un accesorio y que sea de Tinker Knits, porque a mí me encanta Tinker Knits. Y, claro. Sí, es divino. Y a mí, todo jacquard. En una lana, en un grosor, se fijó hasta el grosor de aguja que había que usar. Claro. Dijo,
Para que aprendas, porque yo el otro día había dicho lo del borde también de tubular, no, cierre Icor. Cierre Icor, me dice, para que aprendas el Icor. Y es con stick, que claro, es una cosa. Claro, y me dice, perdón, pero no me fijé que era con stick. Y dije, no, está buenísimo, porque o lo pruebo con eso o lo transformo si no me llego a animar, claro. Pero no sé, estoy pensando si no me animo. Bueno, tengo máquina de coser para terminar de hacerlo. Yo los sticks los termino con crochet. Ah, bueno, hasta capaz que me anime a hacerlo con stick, así que. Nada, como que me pone mucha, no sé, mucho amor a elegirnos las cosas. Así que bueno, gracias a Marce por eso. Y después, al día siguiente, fue muy gracioso, me escribe Tatiana, de Knitting Como Quiero. Me dice, si te gusta mi shawl del reto Teje Tres Palabras, el U-Cosmic Shawl. U-Cosmic Shawl. Supongo que se llama, para pedir, no dicen que no, pero bueno. Bueno. El U-Cosmic Show. O como sea. Me dice, si te gusta, me gustaría regalártelo o algo claro, así. Si entonces te gusta, le digo, ay, sí, le digo, porque tiene mucho brioche, que a mí me pareció muy divertido el brioche. Tiene algo de tiene mucho color, tiene como mucha cosa para hacer. Sí, así sí, que, sí. Ay, re contenta. Es muy entretenido ese chal, se ve como... Se ve muy copado para hacer. Sí. Yo brioche no le hago. A mí me divirtió el brioche, sí. Y yo tengo otro regalo, que también me había olvidado, y qué mal, pero claro, como pasatiempo, que es de Anabel, que es tan tarantana teje, lo tuve que buscar porque si no iba a decir cualquier cosa, que es la bolsa Uyuni, que hizo para el reto Teje Tres Palabras. Acá les dejo la foto. Esta bolsa, lo que tiene de peculiar, que tiene una cosa que a mí me gusta, una cosa que no me entusiasma tanto, pero que puedo soportar, que es el jacquard, pero después se afieltra. ¿Viste claro, que jugar hay... ya jugar. Ya, sí. Sacas agua a la boca, Laura, sí, sí, podemos maltratar lana. Y además la lana está tejida, la bolsa está tejida con lanas del tipo de lana rústica de las que son acá. Yo, en España vi que le llaman canillas, y por lo que vi, canillas son bobinas, corríjanme, bobinas de lana rústica de una empresa que las produjo, pero miré las especificaciones y son como las lanas que tenés vos, lanas rústicas, lanas no hiladas así tan hipertorsionaditas, sí, sí, sí. Que fieltran, que es una maravilla. Así que muchas gracias, Anabel. Estamos muy contentos. No sé si te la mostré cuando... Ah, sí, porque hablamos de eso en casa. Pasa que nunca hablamos en el podcast. Sí. ¿Te acordás cuando estaba probando lo de las boinas y fieltrarlas? Sí. Claro, fieltra tanto esa lana que... Sí, no hay que hacer muy bien las cuentas. Para posapada. Sí, se achicó muchísimo. No, es que no tenía cómo calcular porque una me fieltró así y otra me fieltró de otra manera. Así claro, que... no, sí, hay que tener muy claro el comportamiento de la lana, sí, para fieltrar así a peluche. O que no te importe demasiado cómo queda, porque esto es una bolsa de proyecto que si queda así... Otro detalle que te quería contar, que lo tengo anotado y porque me anoté porque me olvidé después digo, ay, podría haber contado. Tengo una de estas lanas que uso para los chalecos, para los meliquines, para los pucará. Ni bordón, ni borrabino, ni uva, ni no sé qué decirte. Berenjena. No tengo ni idea, después lo veremos. Y yo dije, bueno, si la tengo que combinar con un color tenía miedo que me destiña. Entonces dije, bueno, la lavo. La dejé en agua con sal, nada, pero nada, nada, no perdí una sola gota de color, nada. Para sacarle un poco, después la hice con vinagre. Para sacar un poco el olor y porque se me ocurrió, le tiré un chorrito, o sea, enjuagué todo bien, sí. Y le tiré un chorrito de jabón líquido. Ajá. No sabes cómo perdió color. Ah, mira. Pero. El jabón le hizo. Pero no sabes cómo perdió color. Ah, mira. Impresionante. Están mudando una heladera. De paso nos mudamos. Ahí qué laburo, qué mudar importante una heladera. Lo nuestro, ¿no? No, qué laburo mudar un heladero. Sí. Bueno, cuestiones que con el jabón líquido destiñó. O sea que la prueba no es con agua, es con agua y jabón. Igual, hay lanas... Me quedé así como... Hay lanas que largan el exceso de tinte. Me pasó con una... ¿Pero por qué no lo largó con sal y con vinagre y si lo largó con jabón? Y porque el jabón rompe la tensión superficial de las cosas, supongo que algo de eso te debe tener que ver. Además es distinto pH. El jabón es alcalino y el vinagre es ácido. Eso seguro. Pero digo, hay lanas que largan el exceso de tinte, pero no necesariamente se lo pegan a otras cosas. Me pasó con las medias azules que había hecho con lana de caña, que me dijo Laura, ojo que el azul ese, yo lo enjuago, sale claro y después cuando lo van a usar, larga de vuelta, pero no pega. Porque tenían una franjita roja y todo eso y las lavé y las bloqueé.
así como hago yo, que las meto en agua, las meto con jabón, me olvido, me voy 3-4 horas y vuelvo. Y había largado azul en el agua, pero no se le pegó al rojo. Y me pasó con el chalequito el otro día, yo que largó naranja, pero no se pegó. Yo los tengo 15-20 minutos en jabón líquido, gotitas de jabón líquido y nada más. Sí, yo estoy usando mucho ahora el de coruja, como te decía, sí. El jabón ese líquido sin enjuague, que es ideal para vagos. Pero no se pegan a veces los colores. Sí, no sé en qué va. No sé. ¿Si alguien nos da una mano? Sí. Bien, y por último, creemos que por último, nunca y digamos. Ya estaríamos como que tendría que ser por último. Sí, tendría que ser por último. Tengo compras. Oh. Rosa Panda Lanas, de Argentina, tuvo un... una muy buena idea. Una muy buena idea, que fue decir, voy a cerrar la tienda, compren ahora porque si no después por un mes no van a poder comprar. ¡Imagínate! ¡No! Salí corriendo. Como... Bueno, nada, la voy a hacer muy larga, si no deja. Estoy como muy... Porque hay una película de eso que vi el otro día, de un pibe que realiza una app y se la instala en el celular de su mejor amigo, que ajá, es con el que genera la app. Ajá. Resulta que la app esa lo que hace es que todo lo que vos sepas que te gusta, como sí, a ver, como nos pasa hoy en día con Instagram o con cualquier cosa que buscaste una vez y te la muestra todo. El algoritmo. Pero acá, como que cuando van a mostrar la app para presentarlo para que se la compran, el flaco le demuestra que el otro fue un... que compró todo lo que le llegaba al celular. Bueno. Exactamente, sí. Es lo que pasa. No compro cosas que no vengan en celular. Pedía más lana. Así que bueno, Rosa Panda. Muy bien. Anunció que iba a cerrar la tienda y me avisó Analía Muñoz. Y yo dije, ¡no! ¡Oh! Tengo que salir a comprar. ¿Por qué cerró la...? No, la cerró por un mes. Ah. Una cosa así de... Pato, la hiciste muy bien. La hiciste re bien, conmigo re bien. Así que le compré 2 madejitas de sock y una de worsted. La lana sock de Rosa Panda, yo creo que si no es la misma base que usa Sonia de Fibras Urbanas, le pasa raspando. Porque es de 375 metros, de 85% merino y 15% nylon. Acá que hay opciones limitadas seguramente para las bases, deben ser más o menos la misma. Que es un poquito más gruesa. Es que no creo que haya muchos lugares tampoco que Ilem. No. Después miré que la de Laura de Calla, que justo me estaba acordando, ella es de otra, tiene 20%. Esto es no, es sock. Esto es sock, lea. Ah, aquella. Sock. Por eso, viste, es muy linda y estos son los colores Isla y Vincent. Me imagino que por Vincent Van Gogh me dio impresionismo. Sí, los colores. Sí, me dio impresionismo. Son una maravilla los colores. Ya tengo ganas de obispo. Estos óxidos mezclados me encantan. Sí, estos son óxidos con petróleos, con verdes, con un poquito de... Bordeaux, marrón. Ah, es una maravilla. Me da muchas ganas rosa de tejerla. Sí. Y esto sería como para algo con que a lo sumo tenga una textura. Tipo, muy tranqui. Muy tranqui, porque la lana en sí lo da todo. Pero también es como para aguja de 2.5. Es un lindo calado, el blanco. Esta sí, esta con un lindo calado va porque es... Funcionan como neutras, porque además yo creo, no la voy a desarmar, pero yo creo que los colores no están como en un área solamente de la madeja. Sí. Me encanta. Así que bueno, esta fue la compra. Y la otra es un worsted, que me acordé de una charla que habíamos tenido, en la cual te acordás que decías ¿nosotras? Que... ¿Nosotras? ¿Nosotras hablar? No. Imposible. ¿Y de lana? Estás mintiendo. Debe ser con otra. Ya es mentira. No, ¿te acordás cuando decías que hay algo medio en rosado, o qué sé yo, para combinar con la lana que te tiñó Laura? Sí. Bueno. ¡Ay! Esto es para vos. Es el Malbec. ¡Muchas gracias! Es ¡ay, qué genial! Es el grosor worsted. Juro que esto no lo habíamos hablado. No, la traje de sorpresa. ¡Qué mono! No, gracias. No, ¡muchas gracias! Ay, bueno, ahora voy a tener que poner a hacer algo. Claro. Tenés que tejer algo para vos. Voy a tener que hacer algo para mí. Sí. Para que estoy ahí, aprovisionando bien mi estantería. Sí, ya la estantería se ve digna. Me puedo dedicar a mí. Ay, gracias. No, por nada. Tengo una rosa panda. Sí. Emotion. Ese color que se llama así Malbec, ¿no? Malbec. Y es un... Este lo vi en el coso, porque para esos colores va bien. Sí, por eso miré ahí lo que tenía disponible. Sí, ese lo vi y fue uno de los tonos que estuve chusmeando en la página de Rosa Panda, sí. Me encantó. Ay, gracias. No, por nada. Así que bueno, gracias. Que lo disfrutes. Así que bueno, eso ha sido. Shopping, proyectos, charlas. Ay, yo para la próxima tengo algo re lindo. Nada, les tiro nada más por chusmear un rato, nomás como estamos hablando al pedo.
Llevamos una hora y cuarto. Estoy haciendo las ilustradas. Estoy haciendo, dijo el mosquito. Haciendo hacer. Estoy haciendo hacer. Hay una chica que se llama... en Instagram, búsquenla como arroba Amy dibujando. Los dejo acá. Es una chica que vive en Loloc, que es la playita que está más cerca de San Martín, digamos. Un laguito para allá. Vive con su familia ahí y... Primero, en realidad, se contactó conmigo para traerme unos señaladores, unos organizadores semanales, un montón de cosas. Y la verdad que el estilo de ilustración que tiene me encantó. Sí, chusmé en la página de Instagram, es precioso. Y hace muchos trabajos. Y lo que fue muy gracioso fue que, primero, cuando yo le dije, mira, me gustaría una ilustración así, así, asá. Y otra así, así, asá. Claro, las dos primeras que me mandan nada que ver lo que mi cabeza había visto. Sí. Y nunca nos vimos de frente, nunca hablamos con ella de frente. Claro. O sea, siempre fue por Instagram. Y le digo, ay, no, le digo, más para el otro lado, más para tus dibujos. O sea, no te vayas de tus dibujos porque tus dibujos me encantan. Claro. Bueno, conclusión es que me terminó haciendo de 2 diseños que íbamos a hacer, terminamos haciendo 4, de los cuales hay uno en particular que es como, va a ser como muy representativo mío, digamos. Y así que, bueno, en cuanto lo tenga listo, voy a ver qué tipo de ¿Dónde los ponemos? ¿Qué ilustraciones hacemos? ¿Qué cosas hacemos ilustradas? Pero nada, quería agradecer eso y para que la vayan chusmeando, porque la verdad que hace unas cosas divinas. Trabaja precioso. Y lo que a mí me gustó y me parece que está buenísimo es que no necesitas estar con ella de frente para poder entenderte y poder hacer algo. No, tal cual. Entonces, una de las cosas buenas de la virtualidad es que te permite. Exacto, entonces fue como, bueno, y a esto este retoque, y a esto aquello, y a esto aquello, y nada, y terminó siendo algo genial. Qué bueno. Nada, no las he visto yo tampoco, ¿eh? Así que ahora, ahora te las muestro, cortamos y te las muestro. Las tengo ahí. Así que bueno. Bueno, ¿hasta acá llegamos? Hasta acá llegamos. Oh, muchas gracias por el aguante. ¿Qué han tenido aguante? Suscríbanse, pongan me gusta, comenten, compartan. Usen tapabocas. Tápense la nariz con el tapabocas. El tapabocas y nariz, arriba de acá. Lávense las manos y cuídense mucho. Beso grande.